Hola, aquí saludándolos de nuevo su amiga Melody Dice. Por cierto, si es la primera vez que nos estás viendo, no olvides darle like y suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y bueno, en este video tocaremos la segunda parte de todos los presidentes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días desde José Smith. Esta es la segunda parte, pero si te perdiste en la primera parte, te voy a dejar en la descripción el link para que corras a ver el video. Iniciamos nuestro video remontándonos al año 1970 con el puesto número 10, que es para el presidente Joseph Fielding Smith. Joseph Fielding Smith, hijo del presidente Joseph F. Smith, nació el 18 de julio de 1876 en Salt Lake City. Durante toda su vida sirvió en numerosos llamamientos. Durante sus casi 100 años de edad, el presidente Smith sirvió como misionero, historiador de la iglesia, presidente de la Sociedad Genealógica de Utah, apóstol y presidente de la iglesia. Llegó a la presidencia en 1970 a la edad de 93. Durante su ministerio se dedicaron el templo de Ogden y Provo, y la obra misional siguió en aumento exponencialmente. Tan solo 2 años después, falleció en la ciudad que lo vio nacer a la edad de 95. Número 11. Harold B. Lee. Harold Bingham Lee nació el 28 de marzo de 1899 en Idaho. Se desempeñó en educación, negocios y en el gobierno. Como presidente destaca, durante la Gran Depresión, inició el programa de autosuficiencia que en el futuro llegaría a ser el programa de bienestar de la iglesia. Fue llamado al Quórum de los Doce en 1941 y no fue sino hasta 1972 que el presidente Lee se convirtió en el presidente de la iglesia el 7 de julio de 1972. Su periodo de presidente duró únicamente 18 meses. Falleció a la edad de 74 años. El puesto del presidente número 12 lo ocupa Spencer W. Kimball. Nacido en Arizona en el año de 1895, de profesión agente de seguros, fue llamado al apostolado en 1943 y después de severos problemas de salud, fue llamado como el duodécimo presidente de la iglesia a la edad de 78 años. Dirigió la iglesia durante 12 años con una energía y determinación que lo llevó a duplicar el número de templos. El número de misioneros creció un 150% y el sacerdocio se extendió a todos los hombres dignos de la iglesia. El presidente Kimball falleció el 5 de noviembre de 1985 a la edad de 90 años. Número 13. Ezra Taft Benson. Para continuar con nuestra lista, ahora es el turno del presidente Benson, nacido en el año de 1899 de una familia de granjeros en Idaho. Sirvió como misionero en Gran Bretaña y se casó en 1926. Sirvió como secretario de Agricultura del presidente de los Estados Unidos de 1953 a 1961. Fue sostenido como presidente de la iglesia el 10 de noviembre de 1985. Él hizo énfasis en el estudio del Libro de Mormón, los esfuerzos misionales y la enseñanza del Evangelio. Falleció en Salt Lake el 30 de mayo de 1994 a los 94 años. Número 14. Howard W. Hunter. Originario de Idaho, nació en el año de 1907. El presidente Hunter se desempeñó como un exitoso abogado en California. En 1959 se le llamó como apóstol y 35 años después sería el nuevo presidente de la iglesia tras el fallecimiento del presidente Benson.
aunque sirvió por menos de un año hasta su fallecimiento, siempre instó a los miembros a asistir al templo, dando pie a una década que estaría marcada por el crecimiento de templos alrededor del mundo. Falleció el 3 de marzo de 1995 en Salt Lake City. Y nos comenzamos a acercar a los presidentes de la iglesia más recientes y vamos al puesto número 15 con Gordon B. Hinckley. Gordon Bidner Hinckley nació en Salt Lake City el 23 de junio de 1910. Después de graduarse en la Universidad de Utah, fue llamado a servir a una misión en Inglaterra. Después de regresar, estuvo toda su vida dedicada al servicio de la iglesia. Fue llamado como apóstol en 1961. Fue consejero del presidente Kimball, Benson y Hunter, antes de llegar a ser él mismo el presidente de la iglesia el 12 de marzo de 1995. Durante su administración se han construido más templos que en cualquier época previa. También se estableció el Fondo Perpetuo para la Educación. La iglesia durante este tiempo creció de una manera exponencial. El presidente Hinckley falleció el 27 de enero de 2008 a los 97 años de edad. El presidente número 16 fue el presidente Thomas S. Monson. Nacido en Salt Lake City en 1927, el presidente Monson sirvió como obispo a los 22 años, como consejero en la estaca a los 27. Después, a los 32 fue llamado como presidente de misión y a los 36 como apóstol. Después de una larga trayectoria como apóstol y tras la muerte del presidente Hinckley, el presidente Thomas S. Monson fue sostenido como presidente de la iglesia el 3 de febrero de 2008. Durante sus casi 10 años dirigiendo la iglesia, muchas misiones y templos fueron dedicados alrededor del mundo. Tras su anuncio de cambio de edad en los misioneros, la fuerza misional de la iglesia llegó hasta más de 85 mil misioneros sirviendo de manera simultánea. Y por último, el presidente actual de la iglesia, el profeta número 17 de la Iglesia de Jesucristo, Russell M. Nelson. Russell Marion Nelson nació el 9 de septiembre de 1924. Fue apartado el 14 de enero de 2018 como el 17º presidente de la iglesia en el Salón Superior del Templo de Salt Lake. Antes había servido como apóstol en el Quórum de los Doce desde 1984. Hoy en día el presidente Nelson tiene 96 años y continúa guiándonos con amor y dedicación por el camino del Evangelio de Jesucristo. Y con el presidente Nelson llegamos al final de este video. En la parte 1 y en esta, la parte 2, tuvimos la oportunidad de recordar a todos estos profetas que han sido llamados por Dios. Sin duda, una gran demostración de nuestro Padre Celestial es que en la actualidad llame a hombres con quien Él se pueda comunicar y esa persona pueda transmitirnos a todos nosotros el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. Sin duda somos muy bendecidos y probablemente ahorita tú que viste este video pensaste en las muchas bendiciones, en las muchas respuestas que has recibido a través de los profetas. Cuéntame en los comentarios con qué profeta te identificas más, te sientes más cercano, te tocó vivir una etapa muy especial en tu vida. Me dará mucho gusto que todos nosotros podamos compartir aquí en los comentarios de este video lo tan bendecidos que hemos sido por tener un profeta en la actualidad. Yo personalmente me siento muy bendecida y tengo un testimonio personal que son hombres llamados por Dios. Gracias por acompañarme en este video y por supuesto que te voy a esperar aquí la próxima semana con un video súper interesante. Nos vemos.